En el capítulo 52 de Amor Valiente, veremos que Cesur logra escapar de la policía tomando el arma del fiscal. Él se refugia en una casa y el fiscal busca a Suhan para que le ayude con una trampa para Cesur. Así que ella va a ver a Rifat, quien tiene una maleta para Cesur y está a punto de reunirse con él. Ella le entrega un reloj que contiene un GPS, pero se pone de acuerdo con él para engañar al fiscal. Pues Rifat se va lejos con el GPS y ella se encuentra con Cesur para ayudarlo en todo. Ambos descubren el lugar del crimen, aunque Rizal los está vigilando. Cesur descubre algunas pistas, entre ellas el borrador de un niño llamado Ali. Así que Suhan va a verlo, pero la madre de Ali lo bota de su casa. Sin embargo, Duran secuestra al niño y lo lleva con el mendigo, quien ordena a la madre tender una trampa para que la policía atrape a Cesur. Por otro lado, Taksin está preocupado, pues Suhan desaparece durante muchas horas y cuando ella regresa, le empieza a reclamar por ayudar a un fugitivo. Pero ella lo enfrenta y luego va a consolar a su amiga, quien le confiesa todo de Salih, así que la lleva para que declare ante el fiscal. Y vemos que Banu se reconcilia al fin con Bulant. El capítulo empieza con Cesur, quien hace que el fiscal y los oficiales caminen bosque adentro con él, pues él les mintió que les iba a mostrar el lugar del crimen y dónde escondió el arma. Él logra quitarle el arma al fiscal y le grita que ordene a sus hombres bajar sus armas. El fiscal intenta detenerlo, pero termina cediendo ante las amenazas de Cesur, y los oficiales empiezan a alejarse. Él le dice a Serhat que probará que es inocente y lo jura por su madre. Vemos que corre rápidamente y los policías van detrás de él. Suhan le cuenta a Taksin que Reihan y Shirin ya se van y le pide que vaya a darles el pésame. Pero Taksin responde que Salih es un traidor, así que Suhan le dice que Reihan no es responsable por lo que hizo Salih, al igual que ella, no tiene la culpa de todo lo que él hizo como su padre. Shirin sale con su madre y Yahide les da el pésame. Korhan va a abrazarla y Reihan se lanza hacia él, pero Shirin pide retirarse y le dice a Suhan que debe ayudar a Cesur, pues él no mató a su padre y ellas tienen que testificar. Mientras tanto, Cesur huye de los guardias y se esconde entre los arbustos. Él logra despistarlos y corre hacia la carretera y vemos que toma un carro rápidamente. Korhan se preocupa por su hermana, pero Taksin lo ve y lo bota de su casa, así que él se despide de Suhan mientras Taksin le sigue gritando. El fiscal llega a ver a Suhan y le cuenta que Cesur escapó. Y vemos que Cesur llama a Rifat, a quien le cuenta de su escape y le pide ayuda para conseguir dinero y otros objetos. El fiscal le pide ayuda a Suhan para atrapar a Cesur con un sistema de rastreo GPS. Mientras tanto, vemos que él logra entrar a una casa y se echa a dormir. Taksin entra a su nueva oficina y ve que Rizal lo está esperando, así que le pregunta qué está haciendo allí. Rizal le dice que quiere que él le dé el Hotel Cordulaj, pero Taksin responde que ni lo sueñe. Así que Rizal le advierte que no está en posición de regatear nada con él y le amenaza diciendo que o le entregue el hotel o la policía sabrá todo de Salih. Además, le pide que le dé un carro. Y vemos que Taksin termina aceptando por miedo. Rifat prepara todo lo que le pidió Cesur, pero es interrumpido por Suhan, quien le pregunta si se va a algún lado. Pero al ver que Rifat no quiere decirle nada, le pregunta si Cesur lo contactó. Rifat lo niega, así que Suhan le pide que si ve a Cesur, le entregue un reloj para él. Y al salir, avisa con la mirada a los guardias que están fuera, haciéndoles entender que ya puso la trampa. Ella llama a Serhat y dice que entregó el paquete con el GPS, así que él le responde que espera que Cesur sea capturado. Y vemos que Suhan se va rápidamente y luego Rifat sale con su auto. Los policías lo siguen por todo el camino y él decide caminar un tramo mientras los policías lo vigilan con el GPS. Cesur abre la puerta de la casa, pero se lleva una gran sorpresa al no ver a Rifat como esperaba, sino a Suhan. La policía rodea la casa y entra a ver a Rifat, quien pregunta qué está sucediendo.
Ellos buscan todo y no encuentran a Cesur. Suhan le entrega a Cesur los objetos que pidió a Rifat y nos enteramos que Suhan se puso de acuerdo con Rifat para que él vaya con el GPS y ella lleve los objetos a Cesur. Todo eso para despistar a la policía. Cesur le llama la atención, pues lo que hizo es muy peligroso, pero Suhan le dice que ya es tarde y le llama la atención por escapar, pero Cesur le dice que si no lo hacía, lo encerrarían en la cárcel y que Serhad no ha hecho justicia a su madre Fujen. Mientras tanto, vemos que Serhad está interrogando a Rifat, a quien le grita por ayudar a un criminal y le dice que lo atrapará cuando se junte con Cesur, pero Rifat está muy tranquilo y lo reta diciendo que no lo va a lograr. Él se va haciéndole ver que en vez de perseguir a un inocente, debería buscar al culpable. Suhan le hace ver a Cesur que debe dejar que ella lo ayude a buscar al culpable de todo, pero él se niega, pues no quiere involucrarle en problemas. Él le pregunta por qué lo hace, y Suhan le responde que no sabe si Salih tuvo que ver con la muerte de Fujen, pero que lo conoce de toda la vida y quiere saber quién es su asesino. Así que Cesur termina aceptando y dice que deben analizar la escena del crimen. Él le cuenta a Suhan que en el zapato de Salih vio una flor aplastada. Suhan pregunta cómo era y Cesur le dice que era lila con tintes púrpuras y tallo amarillo. Así que ella le muestra fotos de varias flores, hasta que Cesur reconoce a esa flor y Suhan le dice que hay muy pocos sitios donde ella crece. Mientras tanto, Risa observa el video que grabó de la pelea de Taksin y Salih y ve que un niño se atravesó ante el lente de la cámara. Suhan averigua por teléfono dónde crece la flor de azafrán y se lo informa a Cesur, pero Risa va a ese lugar pues está muy preocupado. Durán lo está esperando y ve que Cesur está pasando con Suhan, así que lo llama para informarle de todo. Risa vigila a Cesur y a Suhan mientras ellos buscan pistas del crimen. Ellos ven la sangre de Salih y Suhan empieza a sentir náuseas. Cesur se alegra de ver la sangre y quiere encontrar la bala que mató a Salih, pues no se la encontró en su cuerpo. Además, Cesur dice que encontró el rastro de una bicicleta y que es de un niño que pudo haber visto la escena del crimen. Suhan se sorprende y ve que Cesur encontró un borrador con el nombre de Ali. Cesur le dice que ahora que tienen pistas, deben actuar para conocer los detalles, pues si saben la hora que murió Salih, él podría demostrar su inocencia. Suhan intenta desanimarlo, pero Cesur dice que deben intentarlo. Así que Suhan acepta ayudarlo, diciendo que solo hay una escuela en Cordulaj y encontrarán a ese niño. Y vemos que todo eso fue escuchado por Risa. Korhan se encuentra con Miriban, quien le cuenta que Cesur se escapó y que ella lo necesita para su campaña. Mientras tanto, vemos que Suhan está en la escuela y descubre que hay dos niños de nombre Ali. Mientras Taksin reniega porque ella le cuelga las llamadas y le dice a Bulan que espera que recapturen a Cesur. Bulan también reniega y Taksin le sugiere hablar con Banu para saber dónde se esconde Cesur. Y al ver que Bulan le dice que ella no quiere saber de él, Taksin le sugiere reconquistarla con flores o diamantes. Taksin recibe la llamada de Risa, quien le recuerda que solo es su marioneta y le comenta que vio a Cesur junto a Suhan buscando pruebas y que ya averiguaron el lugar donde él mató a Salih y que quizás un niño lo vio matándolo. Y eso preocupa a Taksin. Serhad ordena incrementar la vigilancia y Cesur lo llama para decirle dónde fue la escena del crimen. Pero Serhad le empieza a gritar que se entregue, así que Cesur le dice que no se rendirá hasta probar su inocencia. Suhan entrevista a un niño Ali, pero ve que él no es quien estuvo en la escena del crimen y sale de la escuela con Risa vigilándola. Él le ordena a Durán que siga a Suhan y Cesur. Suhan llega a la casa del otro niño Ali y su madre le informa que no está allí. Ella le empieza a gritar que su hijo no sabe nada, pero Suhan ve la bicicleta del niño, así que deja su tarjeta. Ella le cuenta todo a Cesur y confirma que el niño sí vio el crimen. Cesur quiere ir a ver a la señora, pero Suhan lo convence de irse, sin saber que Risa los está siguiendo y ya conoce la casa del niño. Banu busca a Rifat, quien le niega saber dónde está Cesur, así que Banu habla mal de Suhan por trabajar con el fiscal, pero Rifat la empieza a defender.
ella recibe un mensaje de Bulán, quien le pide verse pronto. Suhan quiere irse a su casa, pero Sesur le dice que va a llover, así que debe irse al día siguiente. Vano se encuentra con Bulán y al ver que él le pregunta por Sesur, se molesta mucho y dice que no sabe dónde está. Y al ver que Vano se quiere ir, Bulán le dice que le extrañó y que ella le gusta mucho. Vemos que la besa y ambos se amistan. Suhan y Sesur cenan juntos y ambos se empiezan a acercar más. Él le pregunta por qué les hizo eso, refiriéndose a la interrupción del embarazo, así que Suhan se aleja de él. Pero Sesur le pregunta si no dudó de su inocencia y Suhan le hace ver que no, pues lo conoce muy bien. Ella pregunta quién cree que mató a Salih. Y al escuchar que Sesur dice que fue Taksin, cuando descubrió que empezaron a salir cosas de Salih, Suhan se molesta y quiere irse, así que ambos empiezan a discutir. Suhan acepta quedarse si no hablan más de su padre. Taksin está preocupado por ella y Yahide le insinúa que Suhan está de fugitiva con Sesur, así que Taksin se molesta mucho y escucha que Ulla se presenta y se ofrece a darle un masaje, pero al ver que él la rechaza, le entrega una carta que Adale le envió. Sesur cuida a Suhan mientras ella duerme y al día siguiente, cuando ella regresa a casa, Taksin la recibe mal y la interroga a dónde estuvo, preguntando si Sesur la está forzando a ayudarlo. Pero ella le aclara que solo intenta averiguar la verdad, pues Sesur no mató a Salih y encontrarán al verdadero asesino. Taksin dice que fue Sesur y aunque sea su hija, va a reportar a la policía si sigue ayudándolo. Mientras tanto, vemos que Durán encuentra al niño y lo secuestra rápidamente metiéndolo en su carro. Shirin va a ver a Suhan, quien la abraza e intenta animarla, pero Shirin le dice que ya sabe quién mató a su padre. Suhan se sorprende al escuchar que fue Risa. Y vemos que él va a buscar a Taksin, quien lo recibe mal, pero Risa le recuerda que son parientes y le dice que el niño vio todo, pero que él ya se hizo cargo. Shirin le cuenta a Suhan de las fotografías que guardaba Risa y que su padre le dijo que Risa estaba obsesionado con Taksin y que ella tuvo que guardar silencio, pues su padre había hecho cosas terribles y por eso estaba amenazado. Ella llora gritando que no sabe bien por qué Risa mató a su padre. Suhan la consuela y le dice que debe declarar ante el fiscal lo antes posible. Taksin le advierte a Risa que no debió secuestrar al niño y le prohíbe dañar a ese inocente. Risa dice que no es un asesino y que ya se libró del niño y su madre. Vemos que Durán lleva al niño con el mendigo y llama a su madre para que le ayude a atrapar a Sesur. El plan es que ella se vaya con su hijo sin decir nada y que Sesur sea llevado a prisión. Taksin bota a Risa, pues sabe que solo lo ayuda para no quedarse sin el hotel y el carro. Shirin declara ante el fiscal diciendo que su padre quería cortar las relaciones con Risa y que ese día fue asesinado. Así que el fiscal le jura que si Risa es culpable, él lo va a descubrir. Shirin sale y le dice a Suhan que no sabe si el fiscal le creyó. Ella pregunta dónde vive Risa y Shirin le dice que seguro está en el hotel. Así que Suhan dice que como el fiscal busca a Sesur, ella irá a buscar pruebas en contra de Risa, preocupando mucho a su amiga. El fiscal las interrumpe para preguntarle a Suhan si sabe algo de Sesur. Ella lo niega, así que el fiscal le cuenta que Rifa descubrió la trampa. Suhan dice que lo sabe, pues él la llamó furioso. Y al ver que el fiscal la sigue interrogando, le grita que debe buscar a Risa, pues Shirin ya declaró ante él. Así que el fiscal le advierte que no debe ayudar a un fugitivo, pues la pena es severa, y le pide que si lo ve, debe convencerlo de rendirse. Pero Suhan niega que él la llame. Ella recibe una llamada de la madre del niño, quien le dice que su hijo quiere hablar con Sesur para contarle todo lo que sabe. Ella le dice a Sesur que debe ir a las 3 a ver a ese niño y se ofrece a ir también, pues puede ser una trampa, pero Sesur se niega ya que no quiere meterle en problemas. Y vemos que él sale para encontrarse con el niño. Y tú dinos, ¿qué crees que suceda con Sesur? ¿Crees que vuelva a ser apresado? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.